Bueno, pues amigos, seguimos aquí su amigo servidor de Chaparrito de Zacatecas en la página de Bandamex, Grupero, USA Radio TV. Así es de que bueno, pues ahora nos encontramos con mi tremendo Pato. Claro que sí, ahí estamos. Las tostadas, Pato, ¿verdad? Así es, ¿qué tal? Muchas gracias por otorgarnos esta entrevista. Estamos aquí ubicados en Jerez, Zacatecas. Hoy estamos celebrando el noveno Festival de la Tostada en la plaza principal de aquí en Jerez, Zacatecas. Sí, y aquí nuestra ubicación es Calle del Hospicio, adelante de la Glorieta. Okay. Estamos participando en el noveno festival, ya lo había mencionado. Aquí está, duros tostadas el Pato. Tenemos duros y la tostada de trompa, de cuero, de queso, la especialidad de la casa. También los domingos vendemos tosticarne, uh-huh, para que vengan y prueben nuestro sabor, se deleiten, se chupen esas hierbas y vengan a probar nuestro delicioso sabor. Bueno, pues claro que sí, invita a toda nuestra raza que por ahí radica en los Estados Unidos para cuando vengan aquí a Jerez o a la gente que no es de aquí de Jerez y vienen de visita, de turismo, pues ahora sí que vengan y visiten y prueben las ricas tostadas el Pato. Así es, la invitación está abierta para toda esta gente que nos visita de la Unión Americana, tanto paisanos, gente de estos estados que van de paso por aquí, por Jerez, por el estado de Zacatecas. Aquí los esperamos que vengan a disfrutar. Un saludo por allá a toda la gente que nos está viendo y aquí los esperamos. Ok, ¿quieres mandar por ahí un saludito en especial? Un saludo, bueno, sería para mis familiares por ahí, estén ahí siguiendo. ¿Se radican en Estados Unidos? Sí, están radicando en Los Ángeles. ¿En Los Ángeles? Ok. A ver, mándale saludos por ahí a tu familia, a tus hermanos. Mi hermano Jesús de la Rosa, por ahí un saludo, carnal. Cuando quieras, ya sabes, aquí estamos, te recibimos con los brazos abiertos. Ahí por también un saludo para Antonio de la Rosa, también un fuerte abrazo. Y aquí lo esperamos. Para toda la familia. Ahí está. Bueno, a ver, ¿alguien más? Un fuerte saludo, un fuerte abrazo para todas las bandas locales de aquí de Jerez, Zacatecas, que por ahí nos han otorgado el valiosísimo apoyo de darnos el impulso aquí a este pequeño negocio. Y también otorgarles muchas gracias. Ok, pues ahí está la entrevista con mi compa del Pato, las tostadas. A ver, vamos a recorrer aquí. Ahora sí que al público. ¿Las recomienda usted estas ricas tostadas, oiga? ¿Sí? ¿Qué es lo que marca la diferencia de las tostadas del Pato? ¿El sabor? El sabor, el queso. Okay. Los que venden tosticarnes también. Uh-huh. Pues variedad ahí en esas tostadas. Ok. Bueno, pues ahí estamos. Ahí tuvimos. ¿Qué?